Pues muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos al segundo, la segunda de las conferencias de este ciclo que ha organizado el Centro Fe y Desarrollo. Esto puede parecer un poco estrambótico, ¿no? Lo de holobiontes en un planeta simbiótico. ¿Por dónde irá este asunto, ¿no? Pero espero poder explicarlo bien y acabar quizá pues la tarde pensando que nos hemos dado cuenta de algo que probablemente, en lo que probablemente pues no habíamos reparado y que puede ser importante. Así que pido un poco de paciencia con este término así un poco extraño. Holobionte, ¿no? Simbiótico, bueno, remite a la idea de simbiosis, una idea importante en biología que es más conocida. Vamos hoy a ocuparnos, así como ayer, pues estábamos auscultando, ¿no? el pulso de una situación muy difícil, de una crisis de civilización con muchas dimensiones y veíamos como que nos habíamos metido pues en una trampa que no acabamos de ver tampoco como sociedad. Lo que vamos a hacer hoy es explorar algunas de las dimensiones de la cultura en la que estamos, que son pues muy muy negativas, ¿no? Que responden, nos que explican en parte pues nuestro mal estar en el mundo como sociedad. Y ver también algunas dimensiones de lo que podría ser pues una concepción del mundo. A veces hablamos también ahí, pues empleamos una palabra como cosmovisión, pero bueno, una concepción del mundo, ¿no? Mejor, más adecuada, que sí que tuviera ese potencial pues de viabilidad, ¿no? De una cultura para sociedades que sí que pudieran durar en el tiempo, porque aquella en la que estamos, por desgracia, mucho no durará. Yo creo que eso lo podíamos, bueno, sería una de las conclusiones, ¿no? de la charla de ayer. Entonces, hoy sí que me voy a valer de algunas diapositivas, este PPT, y quien lo desee, yo lo dejo a disposición también aquí del Centro Fe y Desarrollo, se puede poner en la misma página de YouTube donde quede luego la conferencia, y quien lo desee, porque es un PPT largo y con bastante texto, se puede volver después para explorar algunas cuestiones que sobre las cuales hoy, porque no tenemos tanto tiempo, pues tendré que pasar más deprisa. Vamos entonces a ello, ¿no? De hecho, pues hay dos libros recientes del año pasado y de uno que está justo ahora saliendo de imprenta, ¿no? El de simbioética, donde quien se vea pues interpelado por esto puede encontrar mucho más desarrollo y fundamentación de estas ideas, ¿no? Hay, como va sucediendo, pues las ciencias avanzan, ¿no? Y avanzan hoy tanto que es una barbaridad, como decimos a veces. Y hay algunos desarrollos de científicos de los últimos decenios que en los cuales nos importa reparar, ¿no? Que no han alcanzado la difusión que yo creo que merecerían y que pueden ser realmente elementos de curación para una cultura como la nuestra, que está pues bastante enferma, ¿no? Y que tienen implicaciones muy potencialmente muy importantes para este cambio de concepción del mundo que necesitamos, ¿no? Son desarrollos en biología, en esto que llamamos ciencias de la Tierra, ¿no? Y habría más cosas, por supuesto, pero me voy a centrar, ¿no? En esta tarde en estos dos conjuntos de preguntas y de propuestas, ¿no? Lo primero, el papel de la simbiosis en la evolución biológica. Hoy tenemos una concepción tenemos potencialmente pues una para una concepción del mundo que dejaría atrás algunos aspectos
aspectos muy problemáticos del darwinismo, ¿no? No hay más que pensar en el peso tan grande que tuvo el darwinismo social a finales del XIX, comienzos del siglo XX, ¿no? En la configuración, pues, de verdaderas catástrofes sociales. Entonces, ser conscientes del papel de la simbiosis en la evolución biológica relativiza el papel de la selección natural. No es que no haya selección natural darwiniana, la hay, pero es mucho menos importante de lo que se podía pensar en tiempos del propio Darwin o después, ¿no? Y luego, en segundo lugar, la teoría Gaia, ¿no? Una teoría del conjunto de la vida en la Tierra, en el planeta Tierra, con propiedades emergentes, decimos a veces, de autorregulación de ese conjunto, que nos facilita comprender y sentir que pertenecemos a algo mucho más grande que nosotros mismos, ¿no? Ayer hablábamos en cierto momento, en la conferencia de ayer, se nos preguntaba por espiritualidad, ¿no? Aparecía esa noción de ecoespiritualidad, se evocaba la encíclica Laudato Si, con todo lo que ha supuesto estos últimos años, y es decir, hay una apertura también, ¿no? en un texto como ese, por ejemplo, ¿no? Hacia un tipo de espiritualidad de la Madre Tierra que puede ser, pues, muy importante, ¿no? Para la situación histórica tan difícil en que nos encontramos. Y lo que tenemos con la teoría Gaia es la posibilidad para una cultura como la nuestra, que aunque luego pues tenga una relación en realidad tan ambigua con las ciencias, en la cual pesa mucho es un componente importante, ¿no? La aproximación científica a la realidad, las tecnologías que se generan a partir de ahí, para una cultura con un componente científico importante, una teoría como esta, pues, representa la posibilidad de una apertura también, ¿no? Hacia más allá de la concepción del mundo mecanicista que ha insistido tanto en el sinsentido de nuestras vidas, en un universo completamente ajeno, ¿no? A los empeños humanos. La teoría Gaia, sin desbordar, ¿no? el marco del conocimiento científico, nos sitúa potencialmente, pues, en un terreno cultural diferente, ¿no? Con esa posibilidad, ¿no? de sentir, de comprender y de sentir ese elemento, esa pertenencia a algo más grande que nosotros mismos, que no necesito insistir en ello, ¿no? En esta sede, pues es uno de los elementos básicos, ¿no? De los impulsos religiosos en las personas, ¿no? Entonces ahí tenemos un desarrollo, dos desarrollos científicos interesantes, ¿no? Bueno, esto es lo que donde estábamos ayer, y simplemente lo voy a evocar un poquito al comenzar, ¿no? Una profesora canadiense escribía hace poco tiempo, ¿no? Estamos en un punto de la historia humana, en este punto de la historia humana, los límites del capitalismo y los límites de vida de nuestra especie en la Tierra han convergido. Nunca hemos estado aquí antes y no podemos volver atrás, ¿no? Es bueno recordar otra vez esta excepcionalidad, ¿no? De la situación histórica en la cual nos encontramos, ¿no? Marcada por esa crisis civilizatoria multidimensional, ¿no? Esto también, pues, son elementos de esa crisis, dimensiones de la misma que estábamos evocando ayer, ¿no? Dos imágenes perturbadoras, ¿no? Que deberían nuestras sociedades tener ante los ojos en este siglo XXI, que yo llamo desde hace tiempo el siglo de la gran prueba, ¿no? La imagen de esa hoja en dientes de sierra en ascenso que va dibujando la gráfica de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, el principal gas de calentamiento climático,
Y en segundo lugar, pues esa constricción, esa piel de zapa de la disponibilidad de energía decreciente, que nos habla de un futuro de decrecimiento económico, o por las buenas o por las malas. Y estos no son tiempos raros, decía una profesora alemana, bueno, que trabaja en Colombia, Rike Volte, ¿no? Sino tiempos reales, ¿no? ¿Cómo nos hemos metido en esta trampa de la que parece que no podemos salir? Bueno, yo diría que se trata esta crisis existencial de la humanidad es, antes que otra cosa, una crisis ético-política, ¿no? No voy ahora a insistir en ello, ¿no? En los asuntos, las dimensiones de esta crisis, pues que ya tratamos en la conferencia de ayer. Pero no es una crisis que sea tecnológica, económica, o no es una crisis solo climática, sino que en su raíz es una crisis ético-política. ¿Y de qué manera podemos verlo? ¿De qué manera sencilla? Bueno, si damos un salto en el tiempo y retrocedemos a aquellos siglos de lo que llamamos la era axial, ¿no? Que es una denominación que proponía el filósofo alemán Jaspers en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué se trata, ¿no? Este tiempo eje, Achsenzeit, ¿no? De la humanidad, ¿no? Esta era axial. Se refería Jaspers a ese periodo que podríamos situar entre los siglos décimo noveno y el comienzo de nuestra era, más o menos, si se quiere acotar más, entre el año 900 y 200 aproximadamente, en términos así pues más intuitivos, desde Zoroastro hasta Jesús de Nazaret nos valdría, ¿no?, para delimitar esto. Y estos siglos fueron un tiempo decisivo para el devenir de las culturas y de las religiones, ¿no? Jaspers hablaba de una tercera fundación de la humanidad, ¿no? Después de la hominización y del surgimiento de las grandes civilizaciones con estados e imperios, pues ahí tendríamos esa era axial, ¿no? Se trata de las creaciones culturales que asociamos, ¿no?, con maestros pues como Buda, Sócrates, Confucio, ¿no?, los maestros taoístas como Lao Tzu, los profetas del antiguo Israel como Jeremías, los místicos hindúes de los Upanishad, los filósofos griegos, Platón, Aristóteles o Epicuro. En poco tiempo, en muy poco tiempo, en términos de historia de la Tierra, de la cual también hablábamos ayer, en cuatro regiones diferentes de la Tierra y de manera más o menos independiente, aunque hubo también pues cruces interesantes entre algunos de estas corrientes de pensamiento, pues aparecen esas grandes tradiciones mundiales que hoy siguen alimentando a muchos millones de seres humanos, ¿no? En la China, confucianismo y taoísmo, budismo e hinduismo en la India, en el monoteísmo en Israel, el racionalismo filosófico en Grecia, ¿no? Y luego tendríamos como un segundo florecimiento, decía Manuel Fraijo, con el judaísmo rabínico, el cristianismo y el islam. Por tanto, desde Zoroastro a Jesús de Nazaret, simplificando un poco, ¿no? Y desde aquellos maestros axiales, ¿no? Desde esos siglos, yo diría que el diagnóstico de ese simio averiado que es Homo sapiens está hecho y también está hecha la prescripción, ¿no? Simplificando mucho las cosas, ¿no? El papel central que puede desempeñar, por ejemplo, en nuestra cultura, pues la parábola del buen samaritano en los evangelios, ¿no? O amar al extranjero o perecer, podríamos también, resumiendo mucho las cosas, pues podríamos enunciar. Claro, ese buen samaritano hoy, ¿no? Ese movimiento del buen samaritano, pues precisaría una actualización doble, ¿no? En primer lugar, esa comunidad moral capaz de integrar a los extranjeros tendría que ir no solo más allá de la tribu y más allá de la nación, sino también más allá de la especie. Por eso hablamos de ecoética, ética ecológica, de ética animal, de simbioética, ¿no? Esa es una primera actualización. Y una segunda sería pues que ese amar al extranjero o perecer cobra también pues un cariz nuevo en la era de las armas de destrucción masiva, ¿no? Algo que no era técnicamente posible antes de los años 50 del siglo XX, ahora lo es, ¿no? Con una conflagración, ¿no? Con un nivel de escalada bélica suficiente, podemos acabar con toda la especie humana y con muchas otras formas de vida en el planeta Tierra, ¿no? Ahí tenemos pues esa palabra
en inglés tan ominosa, de la cual seguro que nos estamos acordando bastante estas semanas de guerra, ¿no? En Ucrania, overkill. Overkill es la capacidad de sobremuerte, podríamos traducir ese término, que existe desde que ya en los años 50 Estados Unidos y la Unión Soviética habían acumulado armas atómicas suficientes como para acabar no una, sino varias veces con todos los seres humanos, ¿no? Si se empleasen todas esas armas atómicas, tendríamos capacidad de sobremuerte para a lo mejor aniquilar una docena de veces a los seres humanos, ¿no? Entonces ahí tenemos también una segunda necesidad de actualización, ¿no? Bueno, voy a pasar, aquí hay un recordatorio justamente, no viene mal para estos días de guerra con una potencia nuclear involucrada en ella, Rusia invasora de Ucrania, pero no tengo tiempo para detenerme mucho en este boletín, una revista importante que existe desde la salida de la Segunda Guerra Mundial, el Boletín de los Científicos Atómicos y esa especie de reloj del juicio final que está en la portada de la revista, ¿no? Pero quien tenga interés en ello, y es un asunto bien interesante, pues puede después recurrir al PPT. Entonces voy a pasar rápidamente por encima de estas diapositivas. Bueno, confrontados a esa crisis existencial, que es una crisis también de exterminio y de extinción, un ecocidio que puede convertirse en genocidio y en antropocidio, hay esencialmente dos respuestas, también simplificando bastante las cosas, pero me parece que sin esquivar lo esencial, y son respuestas ético-políticas, ¿no? Por un lado, tenemos la que viene proponiendo, y con éxito inquietante, la ultraderecha, los sectores que están diciendo no hay para todos, America First, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, o los verdaderos españoles primero, mi tribu y mi familia y yo vamos a prevalecer aunque el mundo se hunda, ¿no? Y todo eso, pues, tomando la forma muchas veces de un tribalismo agresivo y de un refugio, ¿no? En esto que estamos hablando de posverdad y en realidades alternativas, ¿no? Eso sería como en ese movimiento que siempre podemos hacer, ¿no? Intentar izarnos un poco hacia lo mejor de nosotros mismos o dejarnos caer hacia lo peor de nosotros mismos, en esa posibilidad que está abierta siempre para todos los seres humanos, pues más bien yo creo esto es como dejarnos caer hacia lo malo, ¿no? Esa es la primera respuesta y hay que decir que hoy está ganando la partida, ¿no? En vez de amar al extranjero, ¿no? Como se nos enseña a hacer en la parábola del samaritano, en vez de eso, excluirlo y si las crisis siguen encadenándose y extremándose, pues finalmente exterminar más bien a ese extranjero, ¿no? Y con eso, pues nosotros moriríamos también, ¿eh? De manera lapidaria, Franz Hinkelammert, ¿no? Ese otro maestro contemporáneo de origen alemán, pero en América Latina durante casi toda su vida, pues escribe: asesinato es suicidio, ¿no? Como una de las consignas de su pensamiento. Bueno, esa sería la primera de las respuestas ético-políticas y no es precisamente la buena, ¿no? La otra respuesta, que sí que es, yo creo, la buena, sin embargo, es mucho más difícil y exigente, ¿no? Porque nos está llamando a volver la mirada hacia aquellos sabios y maestros de la era axial, ¿no? Hacia Buda, Sócrates, Jesús, Lao Tzu, todos estos que evocábamos antes, y atender a lo que son demandas de conversión, ¿no? No matar al extranjero, no excluir al extranjero, sino amar y cuidar al extranjero, incluyendo, y ahí por eso decía, nos hace falta ampliar, actualizar, incluyendo a los extranjeros no humanos, incluyendo también a los extranjeros dentro de nosotros mismos, ¿no? A mí me sirve para pensar esto, me gustan los tardígrados, ¿no? Entre los animalillos a los que no prestamos mucha atención porque son microscópicos, ¿no? Solamente la primera imagen que dibuja un biólogo de un tardígrado visto ahí con el microscopio, pues es ya de finales del siglo XVIII, ¿no? Bueno, animalitos con características así muy, muy peculiares y que nos pueden servir para visualizar estos
extranjeros con los que convivimos, en su conjunto, de los cuales dependemos, ¿no? Por eso hablamos de codependencia, y con respecto a los cuales necesitamos también, de alguna forma, actualizar la parábola del buen samaritano, ¿no? Bueno, los tardígrados. He conseguido esta vez incluir uno en la portada de ese libro que se publica ahora, Sin bioética, he logrado poner un tardígrado. Esto es una, bueno, es un, una figura los tardígrados no se dedican a tocar el violín o la viola, obviamente, pero se pueden hacer a veces composiciones de este tipo, ¿no? Bien, Ian Bremmer. Si soy sincero, la historia más grande de mi vida es que hoy solo resta la mitad de la vida animal en la Tierra que en el año en que nací, ¿no? En muy poco tiempo, en medio siglo, el doble de seres humanos y la mitad de animales no humanos, y una cosa va con la otra, ¿no? Este es uno de los efectos también, ¿no?, de esa extralimitación ecológica de la cual estábamos hablando un poco ayer, ¿no? Antonio Gramsci en cierto momento escribía: parece que sea un cruel destino de los seres humanos este instinto que los domina de querer devorarse los unos a los otros en vez de hacer que converjan las fuerzas unidas, ¿no? Ahí tenemos también, pues, como esos dos grandes caminos que siguen estando, ante los cuales, esa encrucijada ante la cual nos seguimos encontrando, ¿no? Se puede recordar aquí la etimología de humano, ¿no?, que nos emparenta con la tierra, con el humus, ¿no? Y por aquí señalar que la virtud más importante para nosotros en la época en que estamos en esa caída, ¿no?, hacia un ecocidio y un antropocidio, sería la humildad, ¿no?, y saber deponer el antropocentrismo y reconocernos en ese puñado de tierra, si se quiere, de agua y de aire, ¿no?, de pneuma que somos, ¿no? Tendríamos una oportunidad de sobrevivir y de prosperar si nos reintegrásemos de forma simbiótica en la biosfera de esta tierra, que es un planeta simbiótico, ¿no? Lynn Margulis fue una gran bióloga de la segunda mitad del siglo XX, comienzos del siglo XXI, que logró mostrar que la simbiosis, apoyándose en el trabajo también de algunos biólogos anteriores, pero fue la persona que logró mostrar que las formas complejas de vida en la Tierra han surgido sobre todo por agregación simbiótica de las formas más simples, ¿no? El paso más importante, quizá el primero de eso, pues fue la aparición de células complejas, ¿no?, de células eucariotas, por la simbiosis de células bacterianas. Eso era una especie de hipótesis herética cuando ella la propone en los años 60 del siglo XX, y sin embargo hoy está fuera de toda duda, ¿no? Es biología, es conocimiento biológico elemental, ¿no? Nosotros somos también, si lo queremos ver de esa manera, somos también compuestos de bacterias un poco transformadas, exquisitamente coordinadas, ¿no?, y evolucionadas en buena medida por mecanismos de simbiosis a lo largo de muchos cientos de millones de años, ¿no? Nosotros somos equipos de bacterias, ¿no?, si se quiere decir de esa manera. No solamente nosotros, todos los demás animales, ¿no?, las plantas, todos los seres vivos complejos, ¿no?, los más parecidos a nosotros y los menos, son también esos equipos de bacterias, ¿no?, la forma básica de la Tierra, las bacterias y las arqueas, en combinación simbiótica y evolucionando a lo largo del tiempo. Eso es como un cambio de perspectiva importantísimo, ¿no?, porque nos hace ver el conjunto de la evolución de la vida en la Tierra de otra manera, ¿no?, frente a esa idea de que prevaleció, pues, una competencia bastante destructiva entre unas formas de vida y otras. La imagen más realista que tenemos ahora es más bien la de formas de simbiosis. De alguna manera eso nos remite a la idea más humana de cooperación. La simbiosis no es exactamente como cooperación, claro, pero esas formas de simbiosis han sido un mecanismo evolutivo, una forma de avanzar la vida en la Tierra más importante, mucho más importante que la selección natural darwiniana, que también tiene su papel, ¿no? Y vivimos en un planeta simbiótico que está organizado con esas simbiosis anidadas a todas las escalas, ¿no?, desde las formas más sencillas a las más complejas de vida, ¿no?
Bueno, necesitaríamos reintegrarnos de forma simbiótica en ese planeta simbiótico. Sin embargo, no estamos yendo por ahí, donde deberíamos estar buscando una reintegración honda y rápida en la naturaleza, ¿no? Con estrategias de autocontención, de biomímesis, ¿no? De imitación de cómo funciona la vida en la Tierra, de renaturalización, resilvestación. Sin embargo, la cultura dominante sigue persiguiendo más bien el sueño contraproductivo de dominación, ¿no? Y eso es muy autodestructivo. Por eso la concepción del mundo dominadora y mecanicista que subyace a la cultura dominante es un problema muy grave, quizá el peor incluso de nuestros problemas, ¿no? Es como una herramienta de autosabotaje. Decía la profesora Marta Tafalla de la Universidad Autónoma de Barcelona, no vamos a colapsar porque agotamos los recursos, vamos a colapsar porque no sabemos convivir con las otras especies. La biosfera está poblada de sujetos a los que tratamos como objetos, ¿no? Convivir como el momento esencial, ¿no? de nuestra vida, lo que tendría que ser nuestra vida ética, una buena forma de convivir. Bien, toda lucha de clases, decía un gran historiador británico del siglo XX, uno de los más lúcidos pensadores sobre las armas atómicas también, ¿no? En los años 70, 80 del siglo XX, Thompson, toda lucha de clases es al mismo tiempo una lucha sobre los valores. Esto habría que generalizarlo, no solo las luchas de clases, también las otras luchas y conflictos sociales son también luchas sobre los valores, ¿no? Y también las luchas por la supervivencia y la emancipación lo son. Los seres humanos existimos dentro de la trama de la vida, formamos parte de esa red y fuera de ella apenas somos nada, ¿no? La manera más sencilla de captar esto de forma vívida y muy intuitiva es reflexionar, meditar sobre el bacterioma o sobre el microbioma humano. ¿Qué es esto? Pues también conocimiento de los últimos decenios, ¿no? De los últimos 30 años aproximadamente, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que no solamente ya sabíamos, claro, pues que en los intestinos humanos, por ejemplo, pues vivían grandes cantidades de bacterias, pero lo que se ha investigado en estos decenios últimos es el papel central que desempeña todo ese conjunto de microbios, lo principal bacterias, todo ese conjunto de microbios en poder vivir una vida, estar sanos, por ejemplo, y poder vivir una vida, lo que consideramos una vida humana buena. Ese microbioma es central para eso. O sea, ahora sabemos, por ejemplo, que los neurotransmisores, que pues por nuestro cerebrocentrismo situábamos solo en el sistema nervioso central y tal, no, para nada. Vamos, también ahí, claro, pero el papel que desempeñan nuestro sistema digestivo y los intestinos en particular en eso es importantísimo. Hay una conexión directa, si se quiere, de lo alto y de lo bajo, del cerebro con los intestinos, si queremos poner en lo bajo a los intestinos, y que ahí el que esa flora intestinal bacteriana esté en buen orden es esencial para nuestra salud. No solo eso, ¿no? Hay muchas más dimensiones. Ya digo, ese es un terreno en el cual se ha avanzado mucho en el conocimiento en los decenios últimos, ¿no? Entonces nosotros, eso no es que nosotros estemos hospedando esas bacterias, son parte de nosotros. Hay que pensar nuestro organismo como un compuesto a partir de todo ese mundo minúsculo, ¿no? Podríamos pensar en el microcosmos, en el macrocosmos, ¿no? Con esa imagen que sigue siendo tan sugestiva, ¿no? Del humanismo europeo. Nosotros somos esos compuestos de bacterias también por esa vía, no solo porque nuestras células complejas con núcleo y todos esos orgánulos celulares sean también bacterias en simbiosis evolucionadas y tal, sino porque encima las bacterias y también algunos otros tipos de microbios que forman parte, que están en nuestro organismo, ¿no? En todo el tracto digestivo, en la piel, en las mucosas, en la vagina de las mujeres, en todo nuestro, en el cuero cabelludo, en todo el cuerpo, el equilibrio de ese mundo microbiano, ese microbioma, es central para que nosotros podamos vivir bien. Si alguien
hiciera con un chasquido de dedos, ¿no? Pudiera eliminar todo ese microbioma, no duraríamos gran cosa, ¿no? Necesitamos, para poder hacer la digestión simplemente en buenas condiciones, necesitamos la cooperación, ¿no?, de todo ese microbioma. Entonces, es un buen elemento de meditación, ¿no? Concentrarse un poco en el microbioma humano, ¿no? Nosotros, y eso, digamos, nos debería hacer ver de otra forma nuestra propia inserción, ¿no?, en toda esa red de la vida a escala terrestre, ¿no? Formamos parte de la naturaleza, somos interdependientes y ecodependientes, y dañar a la naturaleza, pues, es dañarnos a nosotros mismos, aunque a veces tarden en alcanzarnos los golpes de vuelta, ¿no? No hay organismos que estén separados de su entorno, ¿no?, de esa red de la vida, y tampoco nosotros, ¿no? Un pensador noruego importante del siglo XX, como Arne Naess, insistía en que necesitamos desarrollar un pensamiento sistémico y relacional, es decir, concebirnos nosotros y concebir a los demás seres también como esas redes relacionales en la trama de la vida y no sujetos que se enfrentan a objetos en un mundo mecánico, ¿no? Ese es un tipo de concepción del mundo muy negativa, muy, muy disfuncional. Bueno, aquí hay cierto desarrollo a partir de Naess, de esa idea de un pensamiento sistémico y relacional. Tampoco ahora me voy a parar mucho en ello, pero quien tenga interés, pues luego lo puede recorrer con más calma, ¿no? Solemos identificar el arranque de la filosofía moral y política, la filosofía práctica en nuestra cultura occidental con Sócrates, ¿no? O al menos es una de sus raíces así centrales, ¿no? Bueno, Sócrates me sirve para indicar aquí algo importante porque él es de forma muy importante un pensador intramuros, ¿no? Dentro, todo lo importante para Sócrates sucede dentro de los muros de la ciudad de Atenas, ¿no? Lo que está fuera no le interesa, no cuenta, ¿no? Todo lo que realmente cuenta es lo que pasa, ¿no?, entre esos sujetos humanos, ¿no?, que conversan en las calles de Atenas, en el puerto del Pireo, en esos lugares, el perímetro de la ciudad de Atenas, ¿no? Necesitamos pensamiento extramuros, nos hace falta una corrección importante de esa, yo creo, cierta miopía de Sócrates, ¿no? Aunque fuera tan penetrante en muchas cosas, el pensamiento intramuros no nos sirve. Y no se trata solo, eso se ha subrayado muchas veces, de que necesitaríamos ver que las mujeres, los esclavos, los trabajadores, los extranjeros, ¿no?, los metecos, en aquellas ciudades griegas, son seres humanos igual que Sócrates, ¿no? Claro, teníamos ese mundo androcéntrico, esclavista, ¿no?, de ciudades como Atenas, ¿no? Esto se ha dicho muchas veces, es una corrección fundamental, pero también es insuficiente. Ni siquiera ampliando nuestra comunidad, ¿no?, a las mujeres, los esclavos, los extranjeros, eso no nos basta, ¿no? Necesitamos pensamiento extramuros, pensamiento también que sepa darse cuenta de las conexiones con lo que está toda la vida que está más allá de los muros de la ciudad, de las cuales la ciudad depende, ¿no? En términos así literales, cualquier ciudad depende, ¿no?, de un territorio muy extenso, que puede ser extensísimo en torno a sí misma, ¿no?, para extraer los recursos y deshacerse de los residuos que va generando la ciudad. Eso es así, de manera muy, muy literal. En este caso, yo me estoy refiriendo no de forma tan literal a un pensamiento extramuros que sepa situarnos en esa red de relaciones en que realmente somos los seres vivos, ¿no? Una ciudad solo vive de su relación con su entorno y lo humano solo puede florecer si lo hacen también los ecosistemas de los que dependemos y los demás seres vivos con los que compartimos la vida en la Tierra, ¿no?, y que son valiosos en sí mismos, ¿no? Eso sería la idea de un pensamiento extramuros, de una ética extramuros. Si queremos, lo queremos así en forma de consigna, podríamos decir que necesitamos hermanar a Sócrates con Lynn Margulis, ¿no?, esta bióloga a la que me refería antes, ¿no? Por supuesto, se podría hacer, pues, una
conexiones pues más amplias, ¿no? Pero esto nos indica, este asunto de intramuros y extramuros nos indica por dónde debería ir, ¿no? Sócrates está muy bien, es muy importante, pero también necesitamos, y ahora de manera muy importante, a Lynn Margulis, ¿no? Bueno, aquí hay algunos recursos para quien tenga interés también en profundizar un poco en esta cuestión, ¿no? Nos hace falta cómo pensar elementos para ese pensamiento extramuros, ¿no? Creo que necesitamos al menos esta serie de grandes indicaciones teóricas para un verdadero pensamiento ecológico, ¿no? Una visión de Big History o gran historia, a esto me refería también ayer un poco, ¿no? Está muy bien que nos preocupe la historia local de Valladolid o la historia de Castilla a lo largo de los siglos, de Castilla y España, pues en su conexión con Abya Yala, con el mundo americano, pero necesitamos una perspectiva de más largo alcance y más amplia. Necesitamos pensarnos en el contexto de la vida en la Tierra, o de la vida en el universo, si se quiere. Lo que pasa es que lo que nos toca, desde luego, pues es el planeta Tierra, y ni siquiera estamos seguros, aunque sospechemos que sí, de que haya, de manera fehaciente, no sabemos que haya vida en ningún otro lugar, ¿no? Sospechamos que sí, parece razonable que sí, pero nosotros somos terrestres, o deberíamos ser terrestres, más bien, ¿no? Porque lo que sucede es que en el seno de la cultura en la que nos hallamos, estamos funcionando más bien como si fuéramos extraterrestres que de manera contingente pues han aterrizado en la Tierra y se dedican a explotar los recursos lo más rápida y despreocupadamente posible de este planeta, como si fuera un planeta de usar y tirar, ¿no? Estamos funcionando así como cultura. No puede ser, ¿no? Necesitamos darnos cuenta de que somos terrestres, volver a ser terrestres en ese sentido un poco enfático, ¿no? Y eso lo facilita esa visión de la historia de 4.500 millones de años de la Tierra, ¿no? De una vida que ha ido floreciendo en ella y complejizándose cada vez más a lo largo de casi 4.000 millones de años, por lo que sabemos hoy, o sea, muy desde el comienzo de la existencia de la Tierra hay ya vida en ella, ¿no? Desde que sepamos con certeza desde hace 3.900 millones de años y probablemente algo más, ¿no? Ese contexto amplio, ¿no? Necesitamos conocimientos de termodinámica, especialmente de termodinámica de sistemas abiertos, lo que se puede llamar termodinámica de la vida. Necesitamos una teoría evolutiva a la altura de lo que sabemos hoy, eso implica pues la crítica del neodarwinismo y ser conscientes de la importancia de los mecanismos de simbiogénesis. Necesitamos una perspectiva sistémica, ¿no? También de la teoría de sistemas podemos aprender. Necesitamos, luego me voy a detener un momento en ello, teoría Gaia. Estoy mezclando aquí cosas que son desarrollos pues más de conocimiento y prácticas también, ¿no? Que están vinculadas con ellos. Prácticas de renaturalización, estrategias de renaturalización, estrategia, conocimiento y estrategias agroecológicas, ¿no? Análisis metabólico, como el que nos sugiere la economía ecológica, y a veces hablamos en ese contexto también de bioeconomía o de termoeconomía. Necesitamos las gafas de género que han desarrollado los feminismos y en particular los ecofeminismos. Necesitamos, diría yo también, un marxismo crítico en esa forma de ecosocialismo, ¿no? Yo ahí, pues mi variante es la que llamo ecosocialismo descalzo, un ecosocialismo decrecentista. Necesitamos una estética plurisensorial, ecologista y animalista, ¿no? En eso ha trabajado, por ejemplo, mucho la profesora Marta Tafalla, la que antes evoqué. Luchas antiextractivistas, de defensa del territorio, y lo que sería más difícil, pero yo creo que también hay que plantearlo, pues es ese más allá del antropocentrismo, ¿no? Con una perspectiva ética que apunte, ¿no? A esa simbiosis natura-cultura, y eso se puede llamar simbioética, ¿no? Es lo que desarrollo pues, también en esos dos libros que evoqué al principio. Aquí hay alguna explicación más en la que ahora no voy a pararme, ¿no? Sobre alguno de estos elementos, ¿no? El Big History, por ejemplo, pensar más allá de lo humano como una consigna también importante, ¿no? Uno de los pensadores, de los filósofos que ha hecho ahí buen trabajo estos últimos años, pues sería el francés Bruno Latour, ¿no?
la crítica de ese paradigma dominante, productivista, consumista, extractivista, con esas raíces, ¿no? En la ciencia mecanicista y en el sistema patriarcal de valores, ¿no? Que denunciaba Fritz Capra, pues también es un elemento importante de este cambio de perspectiva que estoy sugiriendo, ¿no? Hay que dejar atrás el antropocentrismo, ¿no? Tenemos que desbordar el antropocentrismo, ¿no? Y aquí también hay alguna sugerencia al respecto, ¿no? Para pensar fuera del antropocentrismo, ¿no? Ese horizonte de dominación que es utópico y distópico a la vez, que han criticado con agudeza filósofos del siglo XX como los que evoco aquí, pensadores y pensadoras como estos, tendría que ser sustituido, ¿no? Frente a la idea de dominación necesitamos poner con fuerza la idea de simbiosis, ¿no? Y por eso, de ahí la importancia de la teoría de la simbiogénesis de Lynn Margulis, de la teoría Gaia que han desarrollado, que sugirió primero James Lovelock, pero que aquí en la ciudad de Valladolid está desarrollando de forma muy vigorosa el profesor Carlos de Castro, que lo tenemos también por aquí en la sala, igual luego en la parte de coloquio, pues puede intervenir un poco y contarnos un par de cosas también sobre Gaia, sabe muchísimo más sobre ella que yo. Y también esas corrientes minoritarias de la izquierda que se han opuesto al productivismo y al extractivismo, ¿no? Desde William Morris a Iván Illich. Superar el androcentrismo, el principio antrópico, el narcisismo de especie que este lleva casi siempre aparejado, es una indicación también que quiero dejar aquí. Necesitaríamos más cosmos y menos sujeto, un poco más de cosmos y un poco menos de sujeto, ¿no? En este siglo de la gran prueba. Y no deberíamos pensar la ética como si fuera una especie de algoritmo del bien y del mal, ¿no? Sino más bien darnos cuenta de que lo más básico son esos modos de vida elaborados culturalmente, que tendrían que ser también elaborados críticamente por las diversas comunidades humanas que habitamos la biosfera terrestre, ¿no? Pensar más bien en esa pregunta de cómo habitar la Tierra antes que en las mil sutilezas de los derechos y las obligaciones, que también han de tener su lugar, que es una reflexión que muchas veces nos va a llevar lejos, pero lo más básico hay que intentar abordarlo antes, ¿no? Ese cómo habitar la Tierra, la voz ethos, ¿no? La raíz de la palabra ética, nos remite a eso, ¿no? Un profesor de nuestra facultad, Tomás Pollán, que se jubiló hace ya un tiempo, es uno de los sabios, ¿no? No todos, no hay tantos profesores universitarios, profesoras que sean sabias, ¿no? En realidad son muy pocos, pero uno de ellos era Tomás, ¿no? Y él recordaba siempre, o bueno, recordó muchas veces que esa voz ethos, ¿no? Que está en la raíz de la palabra ética, aparece por vez primera en un texto escrito en los trabajos y los días de Hesíodo y que ahí significa la madriguera o la guarida del calamar. El primer uso de ethos, ¿no? En la raíz de la palabra ética es la guarida que nos remite a la forma de vida de un animalito, ¿no? En este caso, pues como el calamar, ¿no? Ese primer sentido de ethos es la manera en que una especie animal concreta habitaba el mundo. La palabra etología nos remite también a eso y también a partir de ahí el carácter de una persona, ¿no? La manera en que ésta habita el mundo a partir de sus disposiciones naturales, ¿no? Bien, la etimología de ética. Y voy a ir acabando para que tengamos tiempo para el coloquio también, ¿no? Lo que fue en los años 60, 70 del siglo XX, pues una hipótesis Gaia, ahora es ya una teoría también. Igual que decíamos antes, la hipótesis de la simbiogénesis ahora es ciencia estándar. Hay una parte, algunas versiones al menos, las menos exigentes de la teoría Gaia, hay también que considerarlas ciencia estándar, ¿no? En el mundo de las ciencias de la Tierra, no todo el mundo irá tan lejos, ¿no? Como hace el profesor Carlos de Castro para sugerir que hay que pensar la Tierra, la madre Tierra, como un organismo, como un gran organismo. O sea, es una idea que tiene una larga tradición en el pensamiento de muchas culturas, de la nuestra, pero también de muchas otras. Es un elemento también intercultural, ahí de conexión muy fuerte, ¿no? Entre distintas culturas, un puente intercultural muy valioso, yo creo.
No todo el mundo irá tan lejos, pero al menos la idea, ¿no? De la tierra, esa madre tierra, Gaia, como un gran sistema que tiene capacidades de homeostasis, de autorregulación, eso hoy ya no admite discusión. No es de creérselo o no creérselo, sino que es así, lo hemos comprobado de muchas formas, ¿no? Ese sistema Tierra se autorregula, ¿no? Y tiende a mantener constantes la temperatura, la composición de la atmósfera, la salinidad de los océanos, el pH de suelos y de aguas, ¿no? Entre otros parámetros, ¿no? De hecho, ¿cómo llega primero Lovelock a la hipótesis Gaia? Bueno, este hombre andaba en trabajos para la NASA, que tenían que ver con la investigación de planetaria del sistema solar, la comparación entre unos planetas y otros, andaba en eso en los años 60, y entonces él se da cuenta en cierto momento de, bueno, no necesitamos enviar sondas a Marte o a Venus para tener bastante certidumbre de si allí, por ejemplo, hay vida o no. Nos basta con comparar, y eso se podía hacer a distancia, la atmósfera de Marte con la atmósfera de la Tierra, para darnos cuenta de que allí no puede haber, ahora al menos, vida parecida a la de la Tierra, porque si la hubiera, la composición de su atmósfera sería completamente diferente, ¿no? La atmósfera de la Tierra, en términos de biología y física, está muy lejos del equilibrio. Es decir, para mantenerse con esa composición necesita que constantemente estén haciendo cosas los seres vivos, ¿no? Sobre todo esos niveles básicos de la vida, ¿no? Las bacterias, las arqueas, los hongos, estén haciendo constantemente cosas para que se mantenga esa composición atmosférica o para que sucedan muchas otras cosas en la Tierra, ¿no? Entonces, ese fue como el clic que a Lovelock le sirvió para darse cuenta de el papel. Entonces era pues una intuición, ¿no? El papel que podía desempeñar la vida en que los fenómenos incluso geológicos de la Tierra fuesen los que son, ¿no? Y eso, pues hemos ido avanzando también en ese conocimiento, ¿no? Y ahí pues nos importa mucho esta idea de coevolución, ¿no? Frente a aquella idea anterior, ¿no? De una vida más o menos mecanicista que evoluciona adaptándose al medio ambiente, lo que hoy sabemos también, más allá de toda duda, es que ha habido, al contrario, pues o ha habido más allá de eso, una coevolución, ¿no? A través de un montón de interacciones recursivas entre la vida, ¿no? Y el ambiente, que la misma vida ha ido, ¿no? El ambiente ha ido creando la vida y la vida ha ido creando el ambiente durante cientos de millones de años, ¿no? Y como escribía Lovelock en uno de sus libros, las condiciones físicas y químicas de la superficie de la Tierra, la atmósfera, los océanos, han sido y son adecuadas para la vida gracias a la presencia misma de la vida, ¿no? Bien, hay un buen libro reciente del profesor De Castro, Reencontrando a Gaia, que es muy aconsejable para estas cuestiones. 2019, Reencontrando a Gaia, ¿no? Insisto en algunas de estas cuestiones, ¿no? En unas pocas diapositivas más, pero no vamos a detenernos ya mucho en ello. La idea básica es esta, ¿no? Los seres vivos no se adaptan al medio ambiente, sino que van creando el medio ambiente y a su vez siendo, recreándose a sí mismos en ese proceso. Y como escribía Carlos en otro libro anterior, El origen de Gaia, la idea más básica es esta de los seres vivos influyen en su entorno y no solo se adaptan a él. El conjunto de los seres vivos o biota tiene tanta importancia en el entorno global o biosfera que se abre la puerta a la idea de coevolución y regulación del ambiente por parte del conjunto de los vivientes, ¿no? Juntos, ambiente y seres vivos hacen al sistema global como si de una entidad viva se tratara. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? De los fenómenos que nos han hecho ver, ¿no? Esas formas de autorregulación a escala planetaria, ¿no? Por ejemplo, el papel que desempeñan los seres vivos en estar extrayendo dióxido de carbono de la atmósfera, el ciclo del carbono a escala planetaria y en tiempos largos, que entrañan, por ejemplo, esa captura
y fijación, ¿no? Al final, en una de las vías, pues acaba en formas de rocas cálcicas, donde el papel de los seres vivos es central, ¿no? O la desalinización constante de los océanos, ¿no? Porque si los océanos están recibiendo aportes constantes de sal, ¿no? A través de las corrientes de agua y demás, no aumenta de manera constante, ¿no? El nivel de salinidad de los océanos y se mantiene, ¿no? O por qué si el Sol, siguiendo la vida de las estrellas, tiene también sus etapas, ¿no? Y lo que va sucediendo es que una estrella como el Sol va emitiendo de manera lenta pero constante a lo largo de ese tiempo largo, ¿no? Del sistema solar, va emitiendo cada vez más luz, calor, energía, ¿no? De manera lenta pero constante, ¿no? Ahora recibimos más energía del Sol que hace 1.000 millones de años o hace 2.000 millones de años. ¿Por qué, sin embargo, un planeta que tendría que estarse calentando constantemente, cada vez un poco más, solo por eso se mantiene, tiende a mantenerse, luego intervienen muchos más factores? Ayer estábamos evocando el calentamiento global antropogénico, eso nos toca a nosotros, pero ¿por qué a lo largo de cientos de millones de años hay una tendencia al mantenimiento constante de la temperatura? Bueno, estos son esos fenómenos de homeostasis, de autorregulación global, ¿no? Y aquí tenemos pues uno de los precursores también de esta línea de pensamiento, un científico de la Tierra, digamos, muy completo, del 19, es von Humboldt, que además, aunque fuera alemán, nosotros también lo tenemos bastante cerca porque anduvo por España, hizo observaciones así pues muy conocidas, trabajó bastante en las Islas Canarias antes de seguir navegando hacia Hispanoamérica, estuvo luego desarrollando pues parte de estos cuerpos de conocimiento en la América Española, en fin. Bien, tiene sentido entonces hablar de geofisiología, Lynn Margulis otra vez. Deberíamos comprender, ¿no?, el carácter excepcional de esta Gaia Gea. Gea sería, bueno, el nombre que, aunque se ha impuesto Gaia por la presión del inglés, pues en castellano hablaríamos más bien de Gea, ¿no?, la figura de una antigua diosa griega. Madre Tierra es el término que está empleando el Papa Francisco, por ejemplo, y tanta gente en tantos lugares. Ya digo que tiene además ahí pues un papel de puente intercultural muy importante. Deberíamos comprender el carácter excepcional de esta Madre Tierra, con sus capacidades impresionantes de autorregulación basada en la vida y favorable a la vida, que le ha permitido recuperarse de diferentes cataclismos globales en el pasado, ¿no? También ahora, nosotros, ya lo decíamos ayer, ¿no?, estamos causando uno de estos cataclismos, ¿no? Estamos generando una sexta gran extinción. Pasará, suponiendo que las cosas fueran muy mal, ¿no?, y avanzase esta sexta gran extinción, que puede incluir la extinción de la especie humana, pasarán de 10 a 30 millones de años y los niveles de biodiversidad en la Tierra se recuperarán, igual que ha sucedido en el pasado con las otras 5 mega extinciones anteriores, ¿no? El problema es que, claro, deberíamos intentar a toda costa evitar todo lo que podamos esa sexta gran extinción y seguir nosotros mismos, si es posible, habitando, ¿no?, como habitantes de este planeta excepcional. Bien, la biosfera. En la geosfera de este tercer planeta del sistema solar es como mínimo un gran supersistema homeostático y quizá, más allá de eso, un superorganismo, ¿no? Y ahí la comparación con nuestros planetas hermanos, los más cercanos, ¿no?, Venus y Marte, que están desprovistos de vida, debería enseñarnos temor y temblor, ¿no? Son planetas con rasgos comunes, parecidos en cierta forma a la Tierra, pero sin embargo, ahí las cosas en términos planetarios han ido muy mal, tanto en Venus como en Marte, ¿no? Y lo voy a dejar aquí para que tengamos, aunque este es un material más extenso y hay algunas ideas a las que nos puede interesar profundizar en ellas a lo mejor después, ya digo, queda a disposición del Centro Fe y Desarrollo el PPT, se puede poner en la página de YouTube donde esté la grabación de la conferencia y se puede darle una vuelta posteriormente y profundizar más en algunas cuestiones con el conjunto del material. Pero yo casi ya pues lo dejaría aquí como
conferencia inicial para tener un tiempo también para el debate. Sí. Allá, sí. Digo que está muy bien lo que dices. Planteas un mundo maravilloso, tan maravilloso como irreal, supongo. Quiero decir, ¿todo esto cómo se lleva a cabo? Evidentemente el hombre es un ser nefasto, evidentemente. ¿Cómo cambias al hombre de ese ser nefasto, de ese enemigo homo homini lupus? Es que soy muy pesimista con el ser humano. Evidentemente, para que esto suceda, para esa simbiosis o ese trascender de la persona para ir hacia el otro, necesitamos cambiar tanto, 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 que es que esto me parece tan lejano como Neptuno. Quiero decir, ¿nos puedes plantear algo más cercano? ¿Cómo cambiamos nosotros? Empezar por cosas muy sencillas, porque todo esto está muy bien, me parece maravilloso. Pero cosas sencillas para que cambiemos nosotros. Sí, cosa que lo veo tan difícil. O sea, cambiemos nosotros. Entonces, bueno, quiero decir, vayamos al aspecto ético, ético y personal, antropológico del ser humano. ¿Cómo logramos enderezar al ser, vamos a llamarlo así, enderezar al ser humano para que se sensibilice con esto y podamos hacer, podamos llegar a una situación más favorable? Y es que no lo veo por ningún lado, pero bueno. Es decir, ¿puedes apuntar alguna fórmula? Porque todo esto, te repito, queda muy bien. Pero sí, yo no sé si me estás hablando de mundos ajenos que no. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Se entiende bien. Porque somos poetas los dos, yo también. Nos entendemos bien. Quiero decir, entonces, ya a nivel antropológico, a nivel ético, si me ves, ¿por dónde empezamos? Olvídate ya de la Tierra. Todo esto me parece muy bien. Vamos a la Tierra. Está clara la pregunta, está clara la pregunta. ¿Y por qué no planteamos algo más próximo y más realista? Pasamos a la respuesta, por favor. Sí. Venga. A ver, planteamos un montón de cosas más próximas. Yo llevo un tiempecillo trabajando, he cumplido 60 este pasado mes de marzo, ¿no? Y desde los 20 y pocos años vengo trabajando en esto, ¿no? Y en algunos momentos me he dedicado a plantear cosas así, pues muy, muy concretas, ¿no? Programas de transición, intentando detallar qué tipo de reforma fiscal sería conveniente para. Y eso está bien, hay que hacerlo, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí, porque es uno de los aspectos centrales. O sea, uno, si quisiéramos de verdad cambiar. A ver, voy a ello, pero estoy diciendo, vamos a ver, nosotros podemos. La economía tiene que ver también en esto. Sigo desarrollando la idea, ¿no? Es decir, podemos. Ayer estábamos evocando también, ¿no?, la idea de transición ecosocial, podemos plantear programas de transición, ¿no? Por ejemplo, eso incluiría, si quisiéramos ser una. Si de verdad nos diéramos cuenta de dónde estamos y quisiéramos emprender ese cambio, esa transformación social, por ejemplo, pues nos tocaría empezar a cambiar la manera como echamos las cuentas, ¿no? La contabilidad nacional, el PIB, un montón de asuntos. Llevamos trabajando en esto decenios. Llevamos, porque yo formo parte ahí, pues de colectivos, de movimientos sociales, ¿no? Los movimientos ecologistas, hemos trabajado un montón sobre estas cuestiones. Pero luego nos damos cuenta
de que hay niveles de niveles de realidad, ¿sí? De lo, eso es lo que intenté argumentar un poquito al comienzo de esta conferencia, muy básicos, ¿no? Que son las formas en que percibimos el mundo, como está, como nuestra cultura moldea y estructura nuestra percepción, los valores y las creencias básicas que forman esa concepción del mundo, de los cuales normalmente ni somos conscientes, ¿no? Porque son es como el agua para los peces, ¿no? Pues lo tenemos tan cerca que solamente nos llegamos a dar cuenta a lo mejor de ello en momentos de grave crisis, ¿no? Si algo nos falla, algo en esos fundamentos, pues entonces sí nos damos cuenta, a lo mejor no era tan buena idea ser tan antropocéntricos, por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar que hay gente que en estos tiempos que estamos viviendo pues se da cuenta de eso, ¿no? Entonces a lo mejor hace falta trabajar también algo, no digo que sea lo único importante ni mucho menos, pero nos hace falta trabajar también algo en ese nivel de las creencias y los valores básicos, que es lo que yo he intentado aquí, no es lo único que he hecho en mi vida, he hecho unas poquitas cosas más. Para que tomarlo con tu propio ejemplo, ¿no? Una creencia como esta de Homo homini lupus que has evocado, ¿eso se aguanta? ¿Eso se aguanta a la luz de lo que sabemos hoy? No. No, no, la respuesta es no, claramente. Es además una cosa pues un poco calumniosa para los lobos, que son animales sociales bien organizados, donde los adultos cuidan mucho a sus crías, ¿no? Que son una pequeña sociedad bien organizada, altamente cooperativa. O sea que el Homo homini lupus, empezando por ahí, no sirve, ¿no? Pero también los seres humanos somos, de manera muy, muy básica, somos sociales de ese tipo. Nuestro problema no es, o sea, somos simios supersociales. Nuestro problema no es que no es, digamos, la ética de proximidad, la moral de proximidad. Yo hablo de moral de proximidad y moral de larga distancia. No es, la dificultad que tenemos es pasar, ¿no?, de esos grupos pequeños en los cuales somos naturalmente morales, ¿no? Evolutivamente hemos ido hacia eso, pasar de eso, ser capaces de, por eso evocaba también al principio la era axial, es el momento, yo creo, en que varias culturas a la vez, muchas de ellas, se dan cuenta de esa limitación, ¿no? De la limitación de la moral tribal. La moral tribal, que por otro lado, pues tiene tantas cosas extraordinarias, ¿no? Cuando, si queremos realzar esa parte buena, pues solemos hablar de comunidades y está muy bien, ¿no? Pero la dificultad que tenemos como seres humanos es ir más allá de esa moral tribal, que se convierte en los malos tiempos en egoísmos de grupo, ser capaces de ir más allá. Ese es como el horizonte moral más importante, ¿no? Y que aparece como, ahí te doy la razón, no en lo de Homo homini lupus, porque sencillamente eso no está mal visto, ¿no? Y hay un buen libro, por cierto, para esa cuestión que se ha publicado hace 2 años, está muy bien, Dignos de ser humanos, de un historiador holandés, lo ha traducido Anagrama, ¿no? Dignos de ser humanos. Sirve bien para situar un poco esas cuestiones y ver pues algunas capacidades morales y muchas situaciones en las cuales de manera espontánea funcionamos bien, ¿no? Por ejemplo, la ideología dominante nos dice, no, en los momentos de catástrofe nos volvemos una especie de animales que se devoran unos a otros. No, la verdad es lo contrario. La verdad, lo que sucede pues, cuando se da una inundación o tiene lugar, no en otro tipo de catástrofes, ¿no? Una hambruna lenta sería otra cosa, pero ante, por ejemplo, lo que son pues esos desastres de la erupción del volcán de La Palma o el huracán Katrina o ese tipo de cosas, los seres humanos funcionamos muy bien. Lo que prevalece es la ayuda al otro. Está comprobadísimo con un montón de investigación empírica a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Y sin embargo, estamos dentro de una ideología que nos convence todo el tiempo de que lo contrario es cierto, de que si sucede eso nos vamos a devorar unos a otros. No, el movimiento espontáneo va a ser el contrario. Eso no quiere decir que no haya otras muchas vías por las cuales podemos reaccionar mal. Y de hecho, si no, pues no irían tan mal las cosas en la sociedad en la que estamos, ¿no? Pero lo central es ese paso
de la moral del grupo pequeño, del endogrupo y de la moral tribal a horizontes más amplios, ¿no? Y yo lo que estoy sugiriendo, entonces se pueden proponer, yo lo hice, por ejemplo, en ese libro Ética Extramuros, pues se pueden sugerir de forma concreta lo que llamaba Günther Anders, uno de los filósofos más interesantes del siglo XX, ejercicios de espiramiento moral. Prácticas, ¿no? Ejercicios espirituales también, si se quiere, de otra manera, formas de intentar darnos herramientas, dispositivos para poder ir más allá de esa moral tribal. Y hay muchas cosas prácticas que se hacen así. Ejemplos así, pues, casi triviales, pues serían los hermanamientos entre ciudades lejanas, el programa Erasmus, o sea, hay muchas cosas de ese tipo, ¿no? Algunas de ellas han funcionado mejor, otras peor, pero está claro que al nivel en que necesitaríamos ahora trascender esa moral del grupo pequeño, no nos sirve. Por eso necesitamos a lo mejor repensar los fundamentos, que es de lo que iba pues esta sugerencia que he hecho yo. Buenas tardes. Muchas gracias por tu interesantísima conferencia. Dos cuestiones me gustaría plantearte. La primera, he querido entender que tenemos que abandonar el antropocentrismo. Y como yo soy el universo, que dice Whitman, mi pregunta es, ¿ese descentramiento no es lo mismo que recentrarse, es decir, hacer de nuestro centro el universo, tanto de yo como de nosotros, con su enorme potencialidad creativa? Y la segunda es, has hablado en varias ocasiones y has dado trascendencia a la palabra autorregulación. ¿En qué medida tiene que ver esta palabra con la palabra libertad? Gracias. Bueno, con respecto a lo primero, se puede contestar que sí. O sea, primero, quizá vale la pena, porque eso es una confusión que surge constantemente, ¿no? Cuando hablamos todos estos debates, ¿no? Sobre perspectiva ética, antropocentrismo moral y eso, pues enseguida surge la objeción de, pero bueno, es que no podemos dejar de ser antropocéntricos, ¿no? Eso enseguida. Y entonces ahí pues hay como una distinción que es elemental, pero muy importante. Se puede decir de varias maneras, pero se podría decir que es la diferencia entre ser antropocéntricos en ese sentido moral y estar antropocentrados en sentido epistémico, ¿no? Esto segundo es lo que es insuperable, ¿no? Es decir, tenemos una perspectiva humana y vamos a seguir teniendo una perspectiva humana, ¿no? Igual que el lobo tiene su perspectiva lobuna sobre las cosas, igual que las bacterias más sencillas pues tienen una sencilla perspectiva sobre, ¿no? Y esos son ese estar antropocentrados, ¿no? O si fuéramos una serpiente, pues estaríamos ofidiocentrados. O si fuéramos una medusa, pues estaríamos medusacentrados, ¿no? Si se quiere decir. Eso es la perspectiva propia de cada, la manera en que se da el mundo a cada forma de ser, ¿no? Pero eso es diferente, eso que hay que darlo por hecho, claro, y seguirá siendo así. Es un asunto diferente de ese ser antropocéntricos en sentido moral, ¿no? Que es considerar que lo único que cuenta moralmente, lo único que tiene valor son los seres humanos y lo demás pues son básicamente objetos con los que podemos hacer lo que nos plazca, ¿no? Eso es lo que creo que necesitamos hacer todo lo posible por superar, ¿no? Ese antropocentrismo moral. Y ciertamente, ¿no? Eso tiene un vínculo también con esa idea del descentramiento del ego, del descentramiento del yo, que es un tema, por otro lado, presente, ¿no? en todas las tradiciones religiosas, espirituales, bueno, pues es una de algo con lo que nos toca trabajar a los seres humanos, según todos estos sabios de la era axial que antes mencionaba, pues es ese asunto, ¿no? Por ahí también se podría establecer alguna conexión con esto de las morales de endogrupo, las morales tribales, ¿no? Y ciertamente una de las formas a lo mejor de trabajar en eso puede ser considerarse dentro de ese en ese esquema, ¿no?
soy uno más de los 10.000 seres, ¿no? Por hablar en términos de la tradición china, pues engloba bajo esa idea, ¿no? Los 10.000 seres son todas las criaturas del mundo, digamos, todos los seres del mundo, ¿no? Yo soy uno más de los 10.000 seres, pero al mismo tiempo soy ese, ¿no? Y mi perspectiva es esta, ¿no? Entonces yo puedo desde ese punto, efectivamente, ir profundizando, creando, cobrando conciencia, ¿no? De muchos elementos y al modo whitmaniano, si se quiere, que es una buena manera también de pensar muchas cosas, podríamos ir por ahí, ¿no? Y la, claro, autorregulación aquí aparecía en un sentido un poco diferente a nos puede resonar, ¿no? La idea de autonomía, pero no iba tanto por ahí. O sea, esta autorregulación son esos grandes mecanismos de homeostasis, ¿no? a escala planetaria, que son, bueno, pues formas de funcionar, ¿no? Del sistema Tierra de las cuales nos hacemos conscientes, que nos interesa comprender, nos va la vida en ello en cierta manera, ¿no? De cómo funcionan esos grandes ciclos biogeoquímicos de la Tierra y cómo los estamos perturbando, pues depende de que logremos salir mejor o peor de la complicada tesitura histórica en la que nos encontramos, ¿no? O sea, nosotros estamos alterando a tal escala, ¿no? Esos grandes ciclos de la Tierra, por ejemplo, pues que hasta cosas que parecían impensables para los científicos de hace 50, 80 años, pues ahora están sucediendo, ¿no? Entonces, pero eso es una autorregulación que no tiene tanto que ver con la cuestión de la libertad como autonomía, que es, por otro lado, también muy importante para nosotros. Yo la suelo, digamos, como indicación, ¿no? Por donde creo que se puede abordar, pensar en estos términos, pues suelo decir que somos animales con responsabilidades especiales. Si digo responsabilidad, estoy diciendo también libertad. No tiene sentido predicar responsabilidad, ¿no? de alguien que no sea capaz de libertad. Entonces, remarcando ese animales, nos situamos dentro de esa red de la vida, pero al mismo tiempo pues también somos animales un poco especiales, sin duda. Tenemos algunas características pues muy notables, entre otras pues somos capaces de construir bombas atómicas y ahora ya pues robots de combate automatizados, ¿no? Ese tipo de cosas solamente somos capaces de hacerlas nosotros, ¿no? Pero con responsabilidades especiales me sitúo, ¿no? Dentro de ese ámbito de la libertad humana, se sitúa dentro de ese horizonte de convivencia en el seno de la Madre Tierra, pues que estaba yo evocando. Buenas tardes. Dos preguntas. En primer lugar, usted ha manifestado ayer que estamos ante una crisis multidimensional, una crisis climática, una crisis de recursos, etc. Hoy por hoy, en el sistema neoliberal, las relaciones laborales se han convertido en un auténtico infierno. Las relaciones económicas, lo mismo. Las relaciones con la naturaleza, por supuesto. Y se nos viene encima una tercera crisis. Yo le quería preguntar cómo puede acometer la filosofía moral esta tercera crisis que se nos avecina, que es la crisis de la salud mental, la próxima crisis que se nos viene encima es la crisis de la salud mental de gran parte de la población. ¿Cómo va a acometer o cómo podría acometer la filosofía moral esta cuestión? Y otra pregunta. También me insinuó ayer que necesitamos, por supuesto, una gran transformación, una gran conversión política de la población en general. Esa conversión está muy claro que no va a venir de mano de las democracias liberales, que son la mayor parte, el tipo de democracia que hay en la mayor parte de los países occidentales, entre ellos España. ¿Usted cree que una democracia liberal es una democracia con todas las de la ley?
¿Por qué la sociedad, por qué el hombre ha perdido esa simbiosis con la política? ¿Por qué hemos dejado la política en manos de personajes que son poco morales, a simple vista y en el fondo? Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, porque ya se nos no vamos teniendo tanto tiempo. Vamos a recoger alguna intervención más. Yo muy breves. La primera es si habías visto esta interpretación ecologista o gayana de el diluvio universal que recoge la película de Noé, de Darren Aronofsky, de 2014. Si no la has visto, pues estoy deseando ver tu reseña literaria al respecto en el blog. Y la segunda es si crees que hay alguna teoría que combine el marxismo que has mencionado, ¿no? La teoría del valor trabajo con todo este decrecentismo termodinámico que plantea gente como James Hamilton en Estados Unidos o Antonio Turiel en España. Y estas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Mientras van acercando el micrófono, no nos va a dar tiempo a profundizar mucho en cuestiones, algunas de estas que son de horas por delante, pero mañana seguimos en la tercera conferencia de este ciclo. Sé que Carmen Madorrán, que es una amiga y colaboradora cercana, va a tratar algunas de estas cuestiones, se va a centrar más en aspectos también de propuesta económica y en una reflexión sobre las necesidades humanas, y yo estaré también, o sea que podemos en el coloquio de mañana, pues si alguna cosa se nos queda, que se nos van a quedar en el tintero, mañana a lo mejor seguir también con ellas, ¿no? Hay más palabras, sí. Hacer un apunte, y es que efectivamente estamos alterando el equilibrio del ecosistema, y la Tierra está dando muestra de que se está quejando. Entonces, todo lo que las últimas pandemias, yo creo que apuntan así. ¿Qué papel, o si ustedes contemplan en algún momento la reacción del planeta terrestre puramente biológica del ecosistema? Si han pensado sobre eso y se lo han insertado en toda la teoría que están exponiendo. Y hay varias palabras más pedidas, vamos a ver. Hola, por ir concretando cosas. La verdad es que las reflexiones parecen excelentes y son pertinentes a este foro y van a seguir siendo pertinentes, pero yo el asunto lo veo con carácter más urgente. En términos de crisis natural y social, si esto pegara un petardazo en unos pocos meses más, a nivel del mundo, a nivel de España, medidas concretas, ¿qué es lo que habría que seguir haciendo? ¿Qué es lo que hay que dejar de hacer? Teniendo como telón de fondo, por ejemplo, a pensadores como Manfred Mann, que usted me parece que es una persona que inspira su pensamiento en él. Así de claro y así de concreto, ¿qué institucionalidad habría que echar abajo y cuál es la que habría que levantar para una solución que yo entiendo es colectiva y no es de grupúsculos, digamos, aunque haya grupúsculos que la vanguardicen? Sí. Lo primero, muchas gracias por la charla, porque me parece muy ilustrativo. Me parece necesario concienciar en este tipo de cosas, porque en realidad sabemos muy poco sobre tecnología y ni siquiera tenemos el punto de vista adecuado, a lo mejor incluso para reflexionar sobre lo que estamos viviendo, porque vivimos muy pegados a nuestra vida cotidiana y no vemos los procesos de lo que está detrás. Me interesa el tema de la neurociencia en concreto, porque estamos en un momento crítico de evolución. Sabe usted, por ejemplo, que en Chile ya se han legislado sobre neuroderechos, o que gente como Rafael Juste está pidiendo que se legisle, que se actualice la Declaración Universal de Derechos Humanos ante lo que ya se puede hacer con neurociencia. ¿Sabe usted que se ha estado investigando de forma cinética y de forma con muy poca transparencia, por ejemplo, para con fines militares, para lo que se llama militarmente tener capacidades aumentadas, paralelamente con inteligencia artificial, que ya es una cosa como de ciencia ficción para nosotros mismos? Y que va a ser increíble, va a tener, como dice Yuval Harari, va a tener una capacidad que nos va a superar seguramente incluso como especie
nos va a poder superar e incluso va a poder poner en peligro nuestra propia existencia. Teniendo en cuenta que cuando este tipo de tecnología investiga el entorno, ve este tipo de relaciones de forma muy, muy, muy precisa, pero quizá le sobra, como dice Harari, le sobra a la humanidad, le sobra a mucha gente. Tengas en cuenta que cuando se es muy fácil de entender que cuando se crea, por ejemplo, inteligencia artificial que es capaz de leer ya el pensamiento, literalmente, de codificar el pensamiento, estamos dando pasos a algo que es realmente que da miedo, ¿no? Porque es tecnología militar utilizada por unos pocos con fines que pueden ser lícitos o van a ser comerciales, como ya está corriendo con Neuralink, pero en realidad lo que ya existe está al margen de todo esto y es tecnología militar utilizada de forma ilegal. De forma ilegal porque no se puede utilizar legalmente. Claro, ¿qué supone que ya haya seres humanos, que es transhumanismo, con capacidades aumentadas, que esto ya se ha hecho militarmente? Y personas que han alterado la función natural de la conciencia, por ejemplo, al hacer eso. Usted sabe, por ejemplo, que esta semana se está pidiendo, ya Neuralink está planteando la posibilidad de comercializar implantes. Y teniendo en cuenta que estamos en un momento que este tipo de investigación sin ética mide el entorno, pero también lo modifica, sin que sepamos qué hace, qué relaciones, precisamente por todo esto, qué está rompiendo. ¿Qué supone que es que el ser humano esté ya en disposición de alterar la función natural de una conciencia? De algo que se ha desarrollado con algo. Y un detalle, un pequeño detalle que además me parece muy interesante. Estamos creando inteligencia artificial que es capaz ya de pensar por sí misma, de tener conciencia de sí misma, que replica incluso Judea Pill, por ejemplo, que ya replica, por ejemplo, sentimientos o empatía a través de fórmulas matemáticas, pero de una forma increíble. Claro, estamos dando vida a algo que no tiene relato. Cuando nosotros moralmente lo mejor que tenemos, y es la historia de la humanidad, es un relato moral, es nuestra propia identidad. Pero estamos creando algo a lo que no le estamos dando relato, y que va a poder utilizarse incluso contra el ser humano. Es una idea moral interesante analizar eso. Me extendería mucho más, pero claro, no tenemos tiempo. Muy amable. No sé si tenemos ahí más... No hay mucho más tiempo. Bueno, sí, lo sé, estamos ya... 5 minutos. Tenemos... Bueno, son cuestiones que varias de ellas, algunas se pueden contestar brevemente, pero varias de ellas requerirían conferencias exprofeso. Entonces, lo dicho, mañana seguiremos aquí, si alguien quiere y puede estar, podemos recoger algunos de estas cuestiones pendientes y flecos, ¿no? Algunas poquitas cosas, ¿no? Bueno, tenemos con nosotros también hoy en la sala, ¿no? Está Santiago Álvarez Cantalapiedra, ¿no? Y Óscar Carpintero, que son investigadores en lo que grupos en los cuales ellos están trabajando, son economistas, llaman economía inclusiva. Es un esfuerzo, precisamente esto se refiere a la pregunta que se hacía sobre de qué manera combinar estas perspectivas de termoeconomía, como la que proponen Antonio Valero y Alicia Valero desde la Universidad de Zaragoza, con una raíz en Georges Kurregen, con las teorías del valor marxianas, ¿no? Bueno, eso es lo que se intenta, sí que se puede avanzar en ese terreno, ¿no? Integrando las distintas perspectivas de económicas críticas, ¿no? Dando pasos, ¿no? hacia una economía más inclusiva, bajo esa etiqueta de economía inclusiva. Si buscan ustedes, ponen en un buscador de internet economía inclusiva, pues a partir de, me parece que el primer artículo que escribieron es de 2012, si no recuerdo mal, hace ya 10 años, pues se han ido haciendo cosas interesantes por ahí, ¿no? Y hay un grupo de trabajo que tiene reuniones periódicas sobre este asunto con gente de varias universidades, ¿no? Puede ser, es una de las cosas valiosas, ¿no? Yo creo que se están haciendo, ¿no? Medidas concretas, a medida que vayan agudizándose las crisis. Nuestro problemón, yo creo, que es un poco lo que poníamos ayer también sobre la mesa en algún momento en el coloquio, pues es que las medidas que deberíamos poder tomar no tenemos fuerza cultural, social y política directamente para tomarlas. O sea, el primer paso de una sociedad que quisiera hacer una transición ecológico-social que nos alejase de ese abismo ante el cual nos encontramos sería seguramente socializar la banca y las empresas de energía, ¿no? Ese sería la primera, la medida, el decreto cero
de un país que tomara conciencia de dónde está sería ese. No está hoy por hoy, pues estamos muy lejos de poder plantear algo así, ¿no? Hay una brecha enorme entre lo ecológico socialmente necesario y lo políticamente cultural y políticamente factible, ¿no? Esa es la situación en la que, por desgracia, nos encontramos, ¿no? La película no la he visto, así que no puedo opinar. Las democracias liberales son formaciones políticas muy insuficientes, ¿no? En términos serios de democracia, como capacidad real de autogobierno de una sociedad, pues claro, se quedan bastante cortas, pero no hay que perder de vista tampoco que algunas los puntos fuertes que también tienen comparados con otros regímenes que en fin, de los que venimos, hacia los que podemos ir otra vez o que tenemos cerca, ¿no? Es decir, no hay que despreciar tampoco las libertades que a veces desde tradiciones desde izquierdas pues hemos llamado libertades formales. Bueno, las libertades formales tienen su valor, su importancia, y basta con pensar un poquito en los desarrollos que están teniendo lugar en China, por ejemplo, y con eso estaríamos conectando también con las inquietudes sobre neurociencia, los desarrollos de la informática y demás. O sea, el potencial totalitario que tiene una parte de lo que se está desarrollando rápidamente en varias ramas de investigación es terrorífico, ¿no? Y algunas de esas cosas las vemos despuntar ya en Silicon Valley, en China, en otros lugares, y es muy aterrador, ¿no? Lo que sucede también es que digamos el tiempo de que disponemos para cambiar, para mejor o para peor, pues es también limitado para estas cosas. Es decir, que no, igual que nosotros no tenemos un horizonte de decenios para decidir si cambiamos o no de sistema energético, pues tampoco van a tener un horizonte de decenios para avanzar hacia superinteligencias artificiales, ¿no? Salvo en una perspectiva del todo distópica, pues que, digamos, se lleven por delante al 99% de la humanidad, y entonces una humanidad residual fascista tecnológica, digamos, pues logre seguir adelante con sus grandiosos planes, ¿no? Yo creo que eso tampoco se va a dar así, ¿no? Pero en fin, no sé si a la crisis de salud mental la llamaría tercera crisis, porque a mí me salen bastantes más en él. O sea, sería la crisis N+1, más bien. Hay bastantes, ¿no? Pero sin duda es un asunto que hay que tomarse muy en serio. No es que venga de ahora. Hay muchos aspectos que podemos rastrear hasta antes. Hay muchas formas, pues, de patologización de los sujetos en las culturas neoliberales que se han estado desplegando y avanzando, ¿no? Desde hace 4 o 5 decenios. Y ahora algunos ha aflorado también, pues, con los confinamientos, la pandemia, la tensión social creciente en muchos ámbitos, la precarización de las formas de existencia. Eso se va agudizando, ¿no? Yo creo que no hay, sin cambios sociales fuertes, las raíces, ¿no?, de esas crisis no vamos a ser capaces de tocarlas, ¿no? Ahí están, pues, todo ese debate que también es importante, ¿no?, sobre las fórmulas, pues, de reducción de lo que son problemas sociopolíticos y económicos de fondo a patologías individuales, y usted, pues, apáñeselas como pueda con esta disfunción suya, ¿no? Lo que tiene algo que ver con esto, de lo que yo estaba exponiendo antes, es que uno de los elementos de esa crisis de salud mental es la cuestión del sentido. Del sentido, si se quiere, hasta con mayúsculas, ¿no? Sin mecanismos de producción, elaboración y
deliberación acerca de los sentidos de nuestra vida, vamos mal. Los seres humanos apenas soportamos el sinsentido, ¿no? Y estamos en una sociedad en la cual poder arañar migajitas de sentido es cada vez más difícil, en las cuales los sinsentidos colectivos pues se acumulan, ¿no? Entonces, una parte buena que tendría la perspectiva cultural que yo antes he señalado es esa posibilidad de elaboración de un sentido con bases sólidas, ¿no? Sentidos para la vida humana, en fin, más mejores, más razonables que mucho de lo que casi todo de lo que se nos ofrece ahora, ¿no? Otra pregunta se refería pues a esta idea como de una reacción de Gaia, ¿no? Yo creo que ahí hay que tener cuidado, vale la pena volver profundizar, ¿no? en la teoría Gaia. No se está sugiriendo ahí que haya, o sea, no antropomorficemos, ¿no? Hay que pensar igual que si pensamos en los dioses, ¿no? Pues tenemos ahí toda esa elaboración que nos hace ir desechando las visiones, pues a imagen y semejanza de los seres humanos, de los dioses, pues en relación con estas cosas habría que hacer un ejercicio parecido, ¿no? Es algo mucho más grande que nosotros, no es una forma de subjetividad consciente que nosotros sepamos, ¿no? O sea, no hay que pensar en términos como el propio Lovelock que ha hecho en alguna ocasión de la venganza de Gaia, ¿no? En realidad, si hubiera un punto de vista que nosotros podemos proyectar sobre esa totalidad, pues lo que resultaría también es que nosotros en realidad no importamos demasiado, aunque ahora estemos perturbando mucho en términos así de la historia del planeta Tierra. En realidad somos muy poca cosa. Ya ayer también lo mencionaba en algún momento, ¿no? Lo más importante son las bacterias, las arqueas, los hongos, todo eso es mucho más importante para Gaia o para la Madre Tierra que nosotros, ¿no? Pero bueno, nosotros somos importantes para nosotros y por eso debemos hacer un esfuerzo grande, todo lo que podamos, por alejarnos, ¿no? de ese abismo hacia el que vamos. Y casi yo, aunque había alguna pregunta más, lo dejaría aquí. Y con la seguridad de eso, de que mañana pues podemos retomar también algunos de las cuestiones pendientes, ¿no? Sí, exactamente. Mañana tenemos tiempo también, gracias también a Carmen y a ti, de seguir profundizando en cosas que superan muchísimo el espacio de una conferencia de hora y media. Muchas gracias. A Jorge, gracias por vuestra confianza.